qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero sempre un amabile lecciadro viso il pianto in riso e menzognero la romme motti qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estrenar una nueva sección en el canal. De hecho, desde que era adolescente e incluso niño, quería saber qué era lo que pasaba detrás de los conciertos, cómo era la producción detrás del escenario. Así que hoy día vamos a tener la oportunidad de grabar el detrás de los escenarios con los chicos de Plutonio Alto Grado. Estamos hoy en el Gran Teatro Nacional y van a dar un conciertazo en unas horas, así que vamos a poder conversar con ellos y vamos a poder ver qué es lo que hay detrás de los escenarios y detrás de los conciertos. Así que ahí vamos. Nos vamos a la prueba del sonido. Está haciendo la prueba de sonido, también hay otros profesionales que también están interactuando acá en el concierto también, no solo son los músicos, sino detrás hay sonidistas también, están todos los utileros de la banda y toda la gente que está detrás, y también la misma gente que va a grabar por su parte el concierto de TV Perú, incluso también la gente está ya ahorita armando lo que va a ser el ingreso también, así que como ven hay bastantes especialidades que se juntan, no solo son los músicos los que están detrás de un concierto. Voy a hacer la prueba de sonido, ahora los chicos van a entrar a una entrevista, así que vamos a intentar seguirlos hasta donde nos dejen. Músicos es simplemente subir al escenario y tocar, sino que también tienen que cumplir con algunas entrevistas, incluso minutos o horas previas a su concierto. Así que estamos acá en las instalaciones del Gran Teatro Nacional y los chicos están dando ahorita una entrevista para TV Perú. Así que ahí nos vemos. Terminando de afinar las guitarras, bueno, está terminando de afinar las guitarras acá nuestro compadre. Estamos haciendo las cuerdas. Estamos haciendo las cuerdas a pedido de Omar. Ya está completamente afinada, ¿no? Está lista para salir al escenario. Lista, claro. Bueno, para los que no sepan, es el equipo que está detrás de Plutonio. O sea, como todo el mundo sabe, los chicos, la banda, lo conforman los cuatro. Pero detrás de ellos tienen bastante gente también que los apoya en la parte del sonido, en la parte de iluminación. Y quería que los conozcan también, así que preséntense y cuéntenos más o menos en qué es lo que ayudan a la banda. ¿Qué tal? Yo soy Jeff Quiroz y hago sonido para afuera, o sea, lo que escucha todo el mundo. Sí, eso. Yo soy Johan y me encargo de las luces, lo que ve todo el mundo para afuera. Yo soy Eric Florian, me ocupo del sonido de monitores, que es donde ellos escuchan prácticamente, y soy el que está más oculto de todos y nadie ve. Yo soy Luis Fernando Leiva, yo apoyo a la banda tocando teclado y
siempre que hay este tipo de eventos, como que sí me gusta participar y tocar con ellos el bravazo, porque son bien capos. Y van a ver en alguna parte del video, no sé en cuál, lo van a ver tocando también Tusa. Aparte de también algunas piezas clásicas, pero no, es un maestro. Le hemos estado escuchando tocar gran parte del día y es un gran pianista. Dos horas aún para que comience el concierto, un poquito menos creo, y ya se están formando las colas para el ingreso. De hecho ya terminó la prueba de sonido y ahorita están que se terminan de hacer algunas últimas coordinaciones, así que pronto comenzamos con el concierto. Pero no menos importante, estamos con Ángelo, que acaba de llegar porque estuvo coordinando algunas cositas mientras nosotros estábamos acá conversando. Ángelo, cuéntanos cuál es tu rol acá en la banda. Bueno, yo soy productor técnico, designado por Omar. Ya he pasado yo en la banda por todos los roles, como Jafé. Bueno, yo no he estado desde un inicio, recién me integré en abril del año pasado en la gira universitaria del OPN, y desde ahí yo comencé haciendo F8 junto a Jafé, pero por tiempo y por necesidad me pasé a monitores, después monitores me pasé a stage, después de stage me pasé a la producción, producción, y ahí me quedé porque es lo que ahorita se necesita, ya estoy cubriendo una necesidad de la banda, y eso, claramente me falta hacer música. Un nombre carismático, por favor, no lo olviden. Feliz Ángelo, con baja autoestima. Hola, Vicente. Págame. Chicos de Plutonio acaban de dar su última entrevista unos minutos antes ya de salir del escenario, están a punto de salir del escenario y ahorita los vamos a ver en acción. Y de verdad que es todo un mundo lo que se vive detrás del escenario en sí, ¿no? Así que espero que les esté gustando el video. Minutos de que salgan los chicos de Plutonio al escenario, así que los tenemos literalmente justo acá al costado. Queremos saber cómo se sienten, ya falta de unos cuantos minutos para subir. Adrenalina, nervios, ¿qué sienten? Mucho, estamos emocionadísimos, queremos salir a reventar el escenario de la Fuera Fest. Estamos muy extasiados y bueno, contándonos los minutos pues para poder salir. Literal, ya sí, falta, sí, no falta poquitito. Hemos preparado lo que es el reto del GTN, vamos a hacer la Donna e Mobile de Giuseppe Verdi, ópera de Rigoletto. Y pues le hemos puesto una letra, yo en especial una letra muy, muy bacán. Ya van a escucharla, ya bien plutonio, el toreado bien real, bien así. La metió puncha esa. Sí, sí, la metió puncha. Vale, escucha. Literal, los chicos de Plutonio han estado paseando por aquí y por allá todo el día, dando entrevistas por todos lados. Y ahora sí, faltan solo unos minutillos ya para el concierto. Espero que les esté gustando este detrás de cámaras. Me encanta tu canal, es lo máximo. Estamos con Jaime ahora también, justo minutos antes de comenzar el concierto. Jaime nos estaba contando que él se encarga de toda la parte visual de Plutonio, así que cuéntanos un poquito, Jaime, ¿cuál es tu rol aquí? Bueno, básicamente he hecho, bueno, ya tres videoclips con ellos. Fue casi con Erika, después se me fallé y siempre fui sencillo, fue el último. Bueno, con ellos todo fue como parte de la amistad, pero luego supimos como que enganchar en el tema artístico, ¿no? Entonces, como es el arte, o sea, la música es totalmente, ellos hacen la música por pasión, yo hago lo que me gusta por pasión, entonces como que
no nos cuesta nada apoyarnos mutuamente y hacer cosas en conjunto. Claro, o sea, es todo un equipo el que está detrás de... Claro, como te has dado cuenta, los sonidistas, el manager, el personal manager, el staff, fotógrafo, hay un montón de gente que está metida en este mundo, no solo los músicos. Exacto, sí. Y esto es chévere, y más aún cuando se viaja, cuando se viaja con la banda, quedan muchas experiencias, da choques, que también ha pasado. Pero eso es parte de, entonces yo, digamos, ¿no? Con ellos hemos tenido un gancho así muy fuerte en lo visual, que no solamente fue como que, bueno, te hice el videoclip, chao. Ha sido como que el tema de que nos volvimos patas, porque hablamos de música, yo también soy músico, entonces nos entendemos mucho. Y aparte, bueno, comencemos también los pósters de Plutones y por ahí en algunos, todas las fotos que ya se las he hecho, que yo, o sea, todo comenzó sin querer. Por eso a mí me da risa también, porque poco a poco hemos ido haciendo cosas desinteresadamente, todo para el arte, para que la gente no tenga visualmente nada, ¿no? Hoy, vamos a venir haciendo fotos como para que veas con una puta, que darte una banda, porque claro, tú eres músico, pero a mí le siempre darte un poco más, ¿no? Claro. Entonces ya como que yo me la voy creyendo que voy haciendo cosas chéveres también. Pero está saliendo bien. Los videos están bien chéveres. Yo los he visto personalmente, los videos de Plutón están bravos. Así que nada, vamos a seguir con toda la gente que está detrás del concierto y en unos minutos también ya salimos al escenario con los chicos de Plutón. Ahí tenemos resultados en el escenario. Así que estamos. Quiero presentarles en este escenario a Plutonio de alto grado. ¡Hey, buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos todos a mover y bailar aquí en Hola Jueces.
Thank you.
banana. Con los hombres no, con las mujeres no pudo. ¡Tres, dos, uno, ya! Porque apoya a las bandas que están emergiendo y nos encanta saber un poco más sobre aquella banda. Me gusta porque gracias a él he conocido más bandas de las que, no sé, conocía antes.